Hola, bienvenido al Camino de Luz. Yo me llamo Soledad Silva Fernández. Estoy aquí muy contenta compartiendo con vos a través de Crianza TV. Bueno, ¿cómo cuidar a nuestro niño interior? Sería el tema de hoy. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando tenemos a nuestro cargo otro niño, sin querer queriendo, estamos repitiendo con este niño de afuera lo mismo que hacemos con nosotros. Y claro, para adaptarnos a esta sociedad tuvimos que inventarnos un gran ego, una gran máscara, una personalidad exitosa, poderosa, que siempre pueda aprobar objetivos externos, que siempre pueda estar comprometido con su voluntad, ¿no? Siempre conquistando cosas. Y de repente queremos ponerle todo esto a un pequeño niño. La única manera de que este niño externo, ¿no? Nuestro hijo, nuestro sobrino o el niño que cuidamos, realmente sea sano, tiene que ver con que pueda jugar, con que pueda tener creatividad, con que pueda ser escuchado, con que pueda aceptarse a sí mismo, amarse como es, con sus capacidades, con sus errores. La única manera de aprender es por medio del error. Y sin embargo queremos que ya desde chiquito sean exitosos y tengan todas buenas notas y que nunca nos llamen de la escuela y que se adapten a todos los sistemas. Si se adaptan a todos los sistemas, están perdiendo la esencia con la cual bajaron. Fíjate, quizás tu hijo grita, quizás tu hijo es un revolucionario, quizás tu hijo viene a cambiar el mundo y vos le estás diciendo, quédate quieto, quédate calladito, ponete en la fila, no hables, no seas vos. Y si vos querés adaptarlo y sobreadaptarlo, quizás te hace caso porque te ama, pero la realidad es que va a perder esa esencia que está trayendo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, vuelvo al tema, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para respetar o tener un poco en cuenta a nuestro hijo? Un poco, digo, porque es mucho realmente el desafío de criar niños en salud, ¿no? De acompañar a crecer niños sin que pierdan su esencia. Entonces, la cuestión sería, sí, primero que nada, tratar de rescatar de nuestro propio ser, de nuestro propio corazón, ¿sí? A nuestro propio niño, a nuestra propia niña. Entonces yo te invito ya mismo, ya, cierren los ojos un segundo e imaginen una foto de cuando ustedes eran chiquitos. Sí, dale, imagínatelo. Imagínate tu carita, tu ropa, qué estabas haciendo. Ahora, imagínate tus ojitos, tu brillo, esa fe que tenías, ese amor sin condiciones, esa esperanza de plasmar en el mundo eso que traías del cielo, ese regalo, ese tesoro. Imagínate tus ojitos y ahora decite profundamente desde tu corazón. Hola amor, te amo. ¿Cómo estás? ¿Sabes que estoy acá para cuidarte? ¿Sabes que estoy acá para abrazarte? Confía en mí. Sé feliz, jugá, divertite. No hay otro momento que ahora, en serio, yo te cuido. Y así con las dos manitos en el corazón, abrazando nuestro propio latido, podemos cuidar y abrazar a nuestra niña, a nuestro niño interior. Puede ser que algunas veces te emociones, puede ser que algunas veces te quedes solo en la cabeza y sientas que no estás hablando con nadie o que estás loca o loco. Pero la realidad, ¿sí? Es que este niño sigue vivo en nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra parte vulnerable, nuestra parte sensible. Esa parte que mientras estemos vivos todavía tiene esperanza de jugar, de vivir, de ser, de plasmarse en esta tierra. Entonces, cuanta más paciencia, amor y cuidado tengas vos con tu propio ser, sin tironearte, sin estirarte, sin llevarte más rápido de lo que vos querés ir, ¿sí? Sin hacerte que te exijas tanto que vayas corriendo a los lugares aunque, no sé, ese día tengas ganas, verdaderamente necesites descansar. Cuanto más puedas respetarte a vos y a tu propio niño, menos vas a exigir y a enloquecer a ese niño que confió en vos para nacer en tu vida. Un abrazo grande. Thank you.